El presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanes, hizo entrega de una cancha nueva de usos múltiples en la colonia El Morro, como parte de su compromiso por brindar a las familias de la zona continental espacios de esparcimiento seguro y cerca de casa, en los que los niños y jóvenes puedan pasar tiempo de calidad. Acompañado por decenas de isleños, el edil aseguró que uno de sus compromisos más importantes para el gobierno que encabeza es garantizar que la nueva generación de ciudadanos de isla mujeres tengan espacios en los que puedan convivir jugar y practicar deportes pues dijo que es la mejor forma de mantenerlos ocupados y alejados de los problemas en meses pasados el cabildo isleño aprobó el uso de una inversión histórica de más de 30 millones de pesos para la construcción de parques y canchas deportivas así como la pavimentación de calles y recuperación de espacios públicos en la ínsula y zona continental acciones que tienen como fin mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.